¿Qué tal este video? Y Blaustin aquí para ustedes, como siempre. Digan no a la censura. Bueno, ya YouTube ya nos censura los videos. O si metes una rola, una canción en los videos. Pero bueno, ok. Hoy quiero decirles que vean los bloopers. Vamos a checar los bloopers. Ok. Fede, se cabula jugando las. Los trucos ahí de. ¿Cómo se llama el juego que el último que subió, el de bueno, varios, ¿verdad? Varios juegos. Cuando ahí ya perdí, me desconcentré, cabrón. Yo también soy humano y me equivoco. Y bueno, me llamó mucho la atención lo que es hace poco, hace una semana. Oh, me dio cosquillitas. Si así voy a estar. Me voy a estar equivocando. Y últimamente he visto algunos videos. Entonces, me suscribí al crew de Luisito Rey, del Whatever Tomorrow, es W2, ¿cómo se llama ese? A ver, aquí tengo de estar al tiro porque este video va a estar bien rápido, va a estar, no queremos longitud, entonces me voy a desconectar de ahí del internet. Me dio como que, como yo tengo una idea, entonces estoy editando para subirlas. Hoy es 25 de diciembre. De diciembre, perdón. Perdón. Hoy es 25 de diciembre. Qué pinche resorte, no manches. Qué onda. La chingada. Dale, gorro. Espera, concéntrate. Sale. Entonces estaba viendo el video de. No, ya valió gorro, ya no me voy a poder hacer la toma. Déjame respirar entonces. Platicándome sus experiencias. ¿Por qué? Porque yo voy a subir. Este video, hoy es 25 de diciembre. Lo voy a ir subiendo como en la madrugada del 27 de diciembre. No me gustaría que vivieras así tu mundo siempre.
No. Hoy en día, México ha estado muy re extraño. Muy re extraño. Muy re extraño. Raúl, mi amigo, me grabó, me compartió. Bueno, y bueno, Raúl, mi mejor amigo, me compartió en mi... Órale, está bien lenta, la máquina. Bueno, no, estoy bien pendejado este internet. Okay. Oh, no manches, neta que este video va a salir. No me va a salir como lo esperado. Ya te dejé mi Facebook para que también Vádenos. Un ejemplo. Y bueno, aquí tengo como una... Bueno, este video también es un poco... Ya lo hicieron hasta de burla también. Está aquí en mi Facebook. Me lo compartió Raúl, mi mejor amigo. Está bien que me lo haya compartido. Vamos a checarlo, ¿ok? Vamos a checarlo. Vamos a checarlo. Me equivoqué aquí. Con razón, no tiene volumen. Se sigue grabando. Bueno, ok. Activo de guayaba. Espérame. Aquí es... Activo de guayabas, coge de frutas, en la guitarra, vete la mañana. Espérame, vale, gorro. ¿Cómo dices? A ver. ¿Qué tal acá? ¿Qué tal? Diblos, timpados, ustedes se ven, es que esta luz pega más de lo que estoy viendo. Hola, ¿qué tal? Diblos, timpados, ustedes aquí, como siempre, grabándoles a todos ustedes que están viendo este canal de Blosten para ustedes. Yo sé que somos pocos, pero somos de corazón, ¿ok? Ladies and motherfuckers, como dice Luisito Rey. ¿Qué pasó, cachorros y cachorras, no? Es el otro cábula, el Whatever Tomorrow. El otro cábula. Y este cabulita, ¿cómo se llama el otro? La máscara. De la máscara, el escorpión dorado, que ahorita es peluche mil estuche. Ahora vemos unas tomas que nos salen. Escuchando la canción de Soda Stereo, ella usó mi cabeza como un revólver. La droga va a acabar con tu vida, amigo. Estás viendo este canal, o si llegas a ver este video,
la droga va a acabar con tu vida. Si no haces algo, ya. Si no haces algo, pronto tu vida va a morir. Pero sin vergüenza. No creías todas las cosas que he hecho por ella, por la droga. O sea, yo me acuerdo que trabajaba para ella. Me drogaba para ella. ¿Sabes? Es una vida la más horrible. No te puedes imaginar. No puedes salir. En el momento que estás ahí drogándote, no te puedes salir. Eres el más débil de todos. Pero al fin y al cabo, sale uno de esa mala vida. Y bueno, un ejemplo claro soy yo. Bueno, realmente quiero pasarle al minuto que me interesa, que es el minuto, ya lo tengo aquí. ¿Qué tal vieron los bloopers? Espero que les hayan gustado. Y bueno, más que nada, hice este video para enseñarles un poquito de cómo yo antes era un poco. Y bueno, hoy les voy a decir los 5 puntos para dejarse de drogar, ¿ok? Ya fuera de presión, fuera. Lástima que ya no censuran estos videos en YouTube con buena música, para ponerles buena música. Entonces, pero bueno. Siempre les hay que darle la vuelta a todo lo malo, ¿ok? Y les voy a decir los 5 puntos que yo utilicé para dejarme de drogar. Punto número 1, yo me alejé de mi familia. Me alejé de mi familia porque luego la familia nada más te quiere encerrar porque ya está harto de ti, ¿no? Entonces ni ellos te ayudan, o sea, no te van a ayudar. Entonces me alejé de mi familia. Búscate renta solo o habla con ellos, y si agarran la onda, si pueden agarrar la onda, pues de que no interfieran en que tú te metiste a las drogas, tú vas a salir solo. Ese es el punto. Punto número 2. Me alejé de mis amigos porque los amigos tienen te van a apoyar, van a estar contigo los amigos, pero van a sentir feo. Entonces, eso también te va a afectar a tu vida y eso no te va a funcionar. O sea que aléjate de tus amigos, ¿ok? Y punto número 3, aléjate de la novia. Ese es el punto más importante que yo usé para dejarme de drogar. Yo me alejé de la novia porque la novia nada más, en ese momento, si está consciente de que anda con un drogadicto, o sea, entonces está mal ella también, es negativa también esa persona. Yo me alejé de la novia en ese momento y eso me funcionó mucho para que yo dejara de drogarme. Ese es el punto número 3 y el más importante. Aléjate de la novia para que te deje de chingar, para que te deje de molestar, para que no te esté interrumpiendo en tu caminar, ¿ok? Es muy difícil que encuentres una mujer que tenga la paciencia de verte bien o de dejarte de estar molestando o de a quererte hacerte sentir mal. ¿Okay? Punto número 4, para que yo me dejara de drogar, el punto número 4, yo hice una gráfica. Miren, chequen esta gráfica. Yo hice esta gráfica de la cocaína, ¿ok? Esta gráfica ya luego les explicaré bien con detalle, si ustedes quieren. Yo entré por curiosidad, ¿ok? Tardas de curiosidad,
Yo me tardé una o dos, tres veces por andar de curioso, fumé la cocaína, fumé la piedra y la curiosidad mata, ¿ok? Y luego viene el gusto. El gusto me tardé como uno o dos meses, uno o dos meses. De verdad que dura bien poquito el gusto. Después se pasa a la necesidad, la necesidad disfrazada de gusto, porque no es realmente... uno luego dice, ah, es que a mí sí me gusta drogarme, no es cierto, ya necesitas la droga. Al mes o a los dos meses ya necesitas la droga, ¿ok? Y luego de la necesidad la dependencia, punto número, ese pasé como seis meses de la necesidad a la dependencia, ya como a los tres, cuatro meses, más o menos, de tres a seis meses aproximado, ya es que ya estás dependiendo de la droga, ¿ok? Y... de la dependencia al abismo, a la oscuridad, pasas otros tres meses más, o sea, en menos de un año ya estás en el mero abismo. Y también depende si le metes unas piedrotas bien horribles, ¿ok? Miren, chequen la gráfica, aquí se las voy a ir explicando de volada. Curiosidad, de una a la tercera vez, justo uno a dos meses, necesidad a los seis meses aproximadamente, dependencia. Y luego a los nueve meses, el abismo oscuro, muerte. La salida es un poquito más difícil aún. Me tardé todo un año para llegar de la dependencia a la necesidad. Aparte que también recurrí a un poder todopoderoso, a un Dios todopoderoso o a un poder superior más grande que yo. Okay. De la dependencia a la necesidad duré un año y de la necesidad al gusto... me tardé casi un año y medio, ¿ok? Y luego, después del gusto, la meta fueron, tuve tres recaídas en un año para salir, ¿ok? Esa es la meta, vivir felicidad, ¿ok? Y ese fue el punto número cuatro, hacer una gráfica de cada droga, si eres monaguillo, si eres piedroso, si eres marihuano, si eres hasta alcohólico, también me está funcionando el alcohol, nada más que me está costando más trabajo aún el alcohol. Entonces, hazte una gráfica para que te puedas ayudar. Y punto okay. Número 5, mantente ocupado. Punto número 5, mantente ocupado. O sea, búscate una chamba, búscate un trabajo que esté por lo regular todo el día. O sea, mantente ocupado físicamente. Y es más, yo un punto número 6, un extra, yo también le añadía el leer libros. Mantente la mente ocupada, tanto físicamente, tanto mentalmente, ocúpate de algo, o sea, lee, ponte a leer. Sí. Pero también búscate un trabajo donde estés ocupado, para que dejes de estar pensando en drogarte, ¿ok? Porque tu mente está ya atrapada en drogarte. Y el punto número 7 extra, aquí también te lo digo, el punto número 7, pues son 7 puntos muy importantes, es aléjate, realmente sí te tienes que alejar de tus amigos, de la gente que se está drogando en ese momento o se está alcoholizando en ese momento, te tienes que alejar de esa gente, porque esa gente, pues, a última si te vas a, se te va a antojar y vas a volver a caer, o sea, son 7 puntos que tienes que hacer para dejarte de drogar, ok, comenten aquí abajito, Diplostin para ustedes aquí va a estar, comenten aquí abajito los que quieran un buen consejo, les vuelvo a dejar aquí mi face, chequenlo. Ya checaron mi face, ahí si quieren platicar en inbox, yo ahí puedo platicar con ustedes, cuéntenme sus experiencias, cuéntenme cómo se sienten, en qué grado van, cuéntenme, díganme cómo está en su caso, ¿ok? Y ahí voy a estar apoyándolos. Bueno, claro que como ahorita no tengo muchas vistas, uno o dos se van a suscribir o se van a agregar ahí en el Face, ¿ok? De todos modos, les mando muchos saludos y paz en sus corazones. Diplostin para ustedes. Buenas músicas, pero desgraciadamente el coprin ya... Ya llegó el poder al YouTube. Bravo, vamos a darle un aplauso al poder que ya llegó al YouTube, que ya no nos deja subir buena música. Bye bye.